What's going to happen today? Recuerden que nos vamos a ir a visitar la isla de las mujeres. We're going to take you to visit the island of the women. In English, es la de Harris. You like my Spanish? Okay, muy bien. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, todo el mundo diga, everybody say hola! Hola! Sean bienvenidos a esta sub Amazona 2, welcome to your home, Amazona 2. Déjame presentarle a la tripulación que se va a encargar de cuidarlos, de consentirlos el día de hoy. I want to introduce you the crew member. This guy's gonna be taking care of you the whole day. Primero que nada, first of all, nuestro capitán, our captain, el señor Oni, Mr. Oni. Vamos a darle un fuerte aplauso, come on. ¡Libero! Gracias, thank you, muy bien. ¿Saben quién va a ser su mejor amigo? Do you know who's gonna be your best friend? No, no, papi, no, I love you, but no. No, man. ¿Cómo tú te llamas? ¿Ah? Ross. Ay, borracho. Fíjate. Ah, no es cierto. Ross tiene razón. Su cantinero, your bartender, va a ser su mejor amigo. It's gonna be your best friend. El señor Juan, Mr. Juan. ¡Hagan ruido! ¡Make some noise! Él le va a estar sirviendo tequila sunrise, rum punch, desarmador, rum con cola, blue lagoon, sexo en la playa, sexo en el barco. Así se llaman las bebidas, ¿entendido? Cerveza, agua, jugo. Y por favor, recuerden regresar todos los vasos a él. No me los dejen en la manga porque ya no queremos seguir contaminando este hermoso lugar. Juan is gonna be your bartender. He's gonna be serving you tequila, vodka, rum, beer, soda, used water. Do me a favor, when you finish the cups of him, don't leave it on the bench because we don't want to make more pollution in this beautiful water. Ahora, now, estos chicos, these guys van a ser sus marineros. They're gonna be your sailors. Van a ser sus meseros. They're gonna be your waiters. Van a ser sus guías de snorkel. They're gonna be your snorkeling tour guide. Ellos, señor Miguel, Mr. Mike, el señor David, Mr. David, el señor Luis, Mr. Luis, y el señor Omar, Mr. Omar. Den un fuerte aplauso a todos ellos. Give it up for all of them. Gracias, thank you. Su paparazzi, your paparazzi, el señor Pedro, Mr. Pedro, va a estar tomando fotografías de ustedes todo el día. Así que sonrían a su cámara. Pedro is gonna be your paparazzi. He's gonna be taking pictures of you the whole day. Smile to the camera. Por favor, salúdalo. Let's say hola to Pedro. Hola, Pedro. Mucho gusto. Muy bien. Finalmente, finally, déjame presentarme, let me introduce myself, my name is Antonio, la gente me llama Tony, people call me Tony, pueden decir que yo sé, hola Tony, hola Tony, yo también los amo, I love you too. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? What we're gonna do today? Primera actividad, first activity, snorkeling, ok, que alguna persona que no haya pasado por su chaleco o su máscara, en un momento se lo vamos a proporcionar. If you wanna do snorkeling, remember, we require very good swimmers because it doesn't look like, but the current is gonna be strong. If you haven't got your life jacket or your mask, you're gonna get it in a minute. Terminando el snorkeling, after the snorkeling, nos vamos a ir a la isla. En la isla vamos a hacer dos visitas. We're gonna make two stops or two pieces on the island. La primera, the first one, es nuestro club de playa. Cuando lleguemos ahí, le vamos a indicar las facilidades que ustedes van a poder utilizar. Tenemos área de sol, tenemos área de sombra, vamos a tener camastro, tenemos baño, tenemos regadera. Y con el brazalete, la pulsera o la manilla, como dicen algunos, el brazalete que ustedes obtuvieron, lo van a mostrar allá para que sepa el servicio que tiene incluido. Estoy hablando de su comida o de sus bebidas. Okay, after the snorkeling, we're gonna take you to our beach club. It's gonna be our first stop or our first visit on the island. When we get there, we're gonna let you know the facilities you can use. We have a sun area, shade area, facilities for you like toilets, shower, fresh water, launchers, and it's gonna be important to show the wristband that you got in order to know what's the service that you have included over there. En nuestro club de playa vamos a estar alrededor de unas 3 horas más o menos. In our first stop, we're going to take about 3 hours. La primera hora va a ser para su alimento, para su comida. The first hour is going to be for your lunch. La segunda hora, the second hour, es para todas las personas que quieran salir a conocer la isla. Nuestra compañía les ofrece realizar un paseo en carritos de golf. Déjenme darle un poquito más de explicación, porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen la información en su hotel, pero déjenme darle un poco más de detalles. Nosotros salimos en una caravana, en donde ustedes van a llevar manejando su propio vehículo, ¿entendido? Va a haber una persona.